¡Te toca! ¡Te pillé! Es que me hacía cosquillas y... ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué ha sido ese ruido? No tengo ni idea. Vamos a averiguarlo. No puedo creerlo. ¡Oh, no! ¡Mi casa! ¡Mi casa! No, mi pobrecita casa está destrozada. Madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? Podría vivir en una flor. ¿En una flor? Oh, nena, soy un ciervo volador. Únicamente vivimos en árboles. Ah, seguro que podemos encontrarle otro árbol. Eso nada. Este árbol era centenario. Además es donde salen mis setas preferidas. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Miedo. No podemos dejarla así. Yo soy Maya y él es Willy. Yo soy Rosita Ciervo Volador. Seguro que tiene otro sitio al que ir. Podemos acompañarla. Bueno, tengo a mi hermano Juan, pero ya hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Casi siempre nos peleábamos por tonterías. ¿Dónde vive su hermano? Cerca del estanque. Willy, ¿podríamos ayudar a Rosita, no te parece? Ay. Está bien. Qué lástima, ese árbol tenía 107 años. Ay. Perdone, ay, pero el estanque está en esa dirección. Vale. Ay. Ay. Vamos, Maya, sigamos jugando. Ay. Es que no quiero que se pierda. Pero me da miedo. Ay. 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 Ay, estoy bien. Es que estaba haciendo estiramientos. Ay. Ay, ay, que aún puedo levantarme solita. Ay. No, no es necesario, nena. Oh. Ay, ay. No lo he hecho a propósito. Es que no ve muy bien. Necesita ayuda, ¿no lo ves? Pero Maya, si no quiere que la ayudemos. ¿Ah? ¡Señora Rosita! ¡Cuidado con esa raíz! Ay, ay. Estoy bien, no necesito tu ayuda. Ay. Ay. Bueno, andando. En marcha, jovencitos. Yo, por ejemplo, no podría vivir con ella. Es como una sargenta. Willy, puede que no vea muy bien, pero el oído lo tengo súper fino. Si continúas así, puede que decida mudarme a tu casa, ¿entendido? Eso sería difícil, demasiado complicado. Verá, la colmena es muy pequeña y la reina no querría que viniera a vivir un escarabajo. Mi celda particular es increíblemente pequeña. Era una broma, Willy. Willy, te tomaba el pelo. Voy a buscar un atajo para llegar al estanque. Enseguida vuelvo. Un olor inconfundible. Dime, Willy, ¿ves una flor por ahí, en esa esquina con 6 pétalos llena de estambres naranja? Sí. Pruébala y dime qué te parece. Es una gualda. Me encantaba el aroma cuando era pequeña. No está mal. Oh. No debería ir por ahí, señora Rosita. No ve tres en un burro. En eso te doy toda la razón, mi pequeño Willy. No soy pequeño. Se acerca una tormenta. Tenemos que llegar a casa de su hermano Juan antes de que llueva. Si no, nos quedaremos empapados. Ah. La ventaja de no tener buena vista es que no eres consciente de todos los peligros. ¡En marcha! ¡Puedo hacerlo yo sola! Esto no es un puente, es un tobogán. Chicos, me obligáis a hacer un montón de tonterías. Me recuerda a mis días de juventud. Gracias. Bueno, sigamos adelante. ¡Podemos lograrlo! ¡Un columpio! Willy, tenemos que estabilizar el puente. Déjenos ayudarlas. El puente se ha roto. ¿Qué vamos a hacer? Dadme una vaina, chicos. ¡Vamos! Tenga, señora Rosita. Gracias. ¿Podéis darme un empujoncito? Os habéis perdido una actuación insuperable. ¡Ay! Este viaje está resultando rejuvenecedor, chicos. ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Ánimo, chicos! ¡Madre mía! No reconozco nada. ¿Dónde podría estar ese árbol? Usted descanse, señora Rosita. Yo lo buscaré. Debo admitir que me da un poco de miedo, Willy. ¿Qué le da miedo? ¿La tormenta? Vamos, yo la protejo. No digas sandeces. Me da miedo volver a ver a mi hermano Juan. ¿Y si no me acepta, qué? Bueno, eso lo entendería. Oh, puede que prefiera vivir solo. Señor Juan, ¿está usted ahí? ¡Juan! ¿Señor Ciervo Volador? ¿Alguien me está buscando? ¡Oh! Me alegro de verle. Su hermana Rosita está al otro lado del estanque y le está buscando. ¿Una rana frita? ¿Qué rana frita? ¡Su hermana! ¡Rosita Ciervo Volador! ¡Se ha quedado sin casa! ¡Oh! ¡Mi hermana! ¡Madre mía, madre mía! ¿Piensa acogerla o no? ¡Se acerca una tormenta! ¿Dices que está muy contenta? ¡Oh, mi querida hermana Rosy! No, digo que viene una tormenta. ¿Puede quedarse con usted? No es que no quiera que viva aquí, pero no conoces a mi querida Rosita. Le gusta el orden y mi casa está muy sucia. No puedo acogerla en estas condiciones. Seguro que no le importará. Iré a buscarla. Ahora vuelvo. Bueno, mi pequeño Willy, esta aventura se acerca a su fin. No soy pequeño, ya se lo he dicho, señora Rosita. Voy a ir a buscar un poco de polen, así me calmaré. ¡Qué buena pinta tienen! Parecen aún más ricas que esas guasas de antes. Son gualdas, Willy. ¡Qué buena pinta tienen! ¿Qué aspecto tienen esas flores? Son como una estrella verde con unos pelos brillantes. Diría que está cubierta de rocío. ¿Cubierta de rocío? ¡No! ¡Es una drosera! ¡Cuidado, Willy! ¡Es una planta carnívora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta cosa es pegajosa! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo, señora Ciervo Volador! ¡Ay! 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 ¡Dame la mano, Willy! ¡Ay! no tengo la vista como antes, pero el instinto sigue igual de agudo, ¿verdad, mi pequeño Willy? Señora Rosita, es usted estupenda. ¡Hola, Rosita! ¡Oh! ¡Por fin alguien a quien oigo sin esfuerzo! Ellos son mis nuevos amigos, Willy y Maya. ¡Oh, les debo un gran favor! Un buen trabajo merece una recompensa. ¡Willy! Pasad adentro, rápido. Os prepararé algo de comer. ¡Oh, qué agradable! Aquí voy a estar muy cómoda. El primero que llegue a la hoja grande gana. ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Has empezado desde más arriba! ¡He ganado! ¡Hola! Nunca había visto algo así. ¿A dónde crees que van todas tan juntitas y en fila? ¿Nos acercamos un poco? Chicos, tenemos inquilinos nuevos en el prado. Creo que se llaman orugas procesionarias del roble. Las vi una vez mientras paseaba con mi tío. ¿Por qué del roble y no del pino o del abedul? Puede que vivan en robles o a lo mejor comen hojas de roble. Ya, pues me gustaría que las orugas procesionarias o como se llamen terminen de pasar. Tengo hambre y las setas están al otro lado. Yo también me he cansado. Hace mucho rato que esperamos. Hay demasiadas orugas. Mira que sois aguafiestas. Nunca habíamos visto algo parecido y no hacéis más que quejaros. Mirad, ya han terminado. ¡Oh! ¡Au! ¡Cómo pica! ¡Ay! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¿Te encuentras bien, Willy? ¡Pica, pica! ¡Ay, cuidado! ¿Por qué se está quejando tanto? ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Oh, pobre Willy! Espera, deja que te ayude. ¡No! ¡No te acerques a él, Ben! Creo que son esos pelos lo que pica. Sobre todo no los toques. Oh, entonces, ¿cómo podremos cruzar el camino, chicos? ¿Y qué voy a hacer con mi bolita? No puedo llevarla volando. Cuando era niño, mi abuela me frotaba con una flor amarilla cuando algo me picaba, pero ya no recuerdo cuál era. Pobre Willy, tenemos que detener a esas orugas, si no todo el prado quedará dividido. Veamos hacia dónde van desde el cielo. Se dirigen hacia el roble que hay ahí. Si las orugas continúan, el prado quedará partido en dos para siempre. Lo entiendo, tienen hambre, nada más. Les pediremos, por favor, que continúen por esa dirección. Les diremos que ahí hay otro roble. Hola, soy Maya y él es mi amigo Willy. Estáis dividiendo el prado y los bichitos sin alas tienen un problema. No pueden cruzar el camino y nos haríais un favor enorme si cambiarais de dirección. Tan solo tenéis que dirigiros a ese otro roble y... Pero... ¡Se acabó! ¿Qué estás haciendo, Maya? Vas a tener que escucharme. Como las orugas no cambiarán de ruta por voluntad propia, habrá que darles un empujoncito. Y para eso necesitamos ayuda. ¡Vamos, Willy! Mi idea es ponerles obstáculos para dirigir a las orugas hacia los robles que hay ahí. Es un plan muy ingenioso, jovencita. ¡Manos a la obra! Grupo Alfa, id a tomar medidas. Grupo Beta, traednos unas ramitas. Y Grupo Z, traed hojas grandes. ¡Vamos, vamos, vamos! El primer muro está en posición. ¡Quietos! ¿Ah? Más importante. Ahora tenemos que terminar de marcar el camino hacia el árbol. Gracias a todos. Con vuestra ayuda las orugas marchan directas a los otros robles. Operación desvío concluida. Siguiente. Instalar puentes sobre los pelos para que los bichitos sin alas podamos cruzar. Escuadrón, firmes y en marcha. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, ahora que hemos ayudado a todos los demás, podríamos solucionar mi problema. Tienes razón, Willy. Vamos a ver a Flip. Seguro que él sabe qué flores te aliviarán. ¡Maya! ¡Pobre Willy! ¿Qué te ha pasado, amiguito? Ha tocado los pelos de la oruga procesionaria. Oh, las orugas procesionarias están cubiertas de pelos. Las protegen de los enemigos. Pero sé cómo aliviar el picor con un pétalo de caléndula. Sí, están ahí. ¡Uf! ¡Os adoro, caléndulas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Gracias, Flip. Me encuentro mucho mejor. A lo mejor podríamos ir a ver si ya se han instalado en el roble. Ah, de acuerdo, pero me llevo esto. Nunca se sabe. ¡Adiós, Flip! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Vaya, no tienen muy buen aspecto. Si han estado dando vueltas sin parar desde que nos fuimos, deben de estar totalmente agotadas. Mira, Willy, el viento ha movido una de las hojas. Oh, seguro que la oruga líder se ha desorientado. Ha dado media vuelta y ha terminado pegada a la última oruga. Entonces es culpa nuestra que estén dando vueltas. Sí, y lo peor es que ahora ya no tienen líder. Será mejor que la encontremos. ¡Yujú! ¡Oruga líder! ¿Está usted ahí? ¡Eh, señor Nam! ¡Tenéis que romper el corro! ¡Estáis caminando en círculos! Mira, Willy, aquí hay un hilo. Las orugas lo habrán fabricado para poder seguirlo y avanzar todas en fila. ¡Claro! Si desviamos el hilo desde el principio, las demás orugas lo seguirán y se romperá el corro. ¡Oh! 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 ¡Quieta! ¡Vas a hacer daño! Oh, tienes razón, Willy. Pero las orugas no son las únicas que fabrican hilos. Creo que prefiero los pelos de oruga a esto. Apenas verás a Tecla, yo puedo distraerla. Lo único que tienes que hacer es coger el hilo. Es fácil. ¡Hola! ¡Es de mala educación entrar en las casas de los demás sin invitación! Ni siquiera tengo que volar para alejarme de ti. Solo tengo que saltar. ¡Oh, mi tela! ¡Ya está! ¡Ya la tengo! ¡Con perros como os pille, ya veréis! ¡Uy! Lo siento, Tecla, pero es importante. Te juro que necesitamos el hilo. ¡Ah! ¡Ya os cogeré! ¡Y os comeré a los dos! Espero que las orugas no vuelvan a hacer tonterías. esta dirección iréis a parar a esos robles y podréis comer y descansar. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Ha funcionado! ¡Yupi! ¡Oh, les daré una lección a ese par de gamberros! ¡Oh, mi dolor de espalda! ¡Ladronzuelos! ¡Eh, pillastres! ¡Devolvedme el hilo! ¡Ay! ¡Au, au, au, au! ¡Au, mi espalda! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Ay, qué ocurre! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo pica, cómo pica! ¡Ay, ay! ¡Hala! Se lo tiene merecido. Se ha caído encima de los pelos de las orugas. No podemos dejarla así. ¡Vosotros otra vez! ¡Ay! Oh, 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 oh. ¡Gracias! Pero como vuelvo a pillaros toqueteando mi tela. ¡Mira lo felices que son! Por lo menos podrían darnos las gracias. Si no fuera por nosotros, todavía estarían dando vueltas. ¡Gracias! Normalmente no hablamos con desconocidos porque suelen ser malos por nuestros pelos. Pero vosotros nos habéis ayudado. Volveremos pronto a visitaros y a enseñaros el juego del trampolín. ¡Hasta pronto! Un sistema muy conveniente. Buen trabajo, hormigas. Bueno, sí, pero es un desvío enorme. Tranquilo, Shelby. Las próximas lluvias se llevarán los pelos y todo volverá a la normalidad. ¡Qué ganas tengo de que vuelva a llover!